Desde el área de la Dirección de Bromatología y Control Comercial ya habíamos finalizado con los Palpala Cocina, pero esta vez queríamos anunciar que estamos trabajando en forma coordinada con las distintas áreas de los municipios. Bueno, y esta vez estamos trabajando con la coordinadora de niñez y adolescencia, la profesora Marta Soto, y se está preparando, digamos, un Palpala Cocina especial en donde desde nuestra área se va a disertar lo que es la manipulación de alimentos a un grupo de adolescentes y se va a trabajar con lo que es elaboración de productos de panificación, ya que los chicos están interesados en este tema, entonces tratamos de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Este es un grupo que, digamos, está dirigido son adolescentes que integran lo que es el Centro de Encuentros Adolescentes, ¿sí? Y esta actividad se va a realizar el día viernes, en donde, bueno, la idea es poder vincularlo a los chicos con lo que es un trabajo que es de interés de ellos, en donde se los va a capacitar con la que es manipulación de alimentos y enseñarles a hacer un producto de panificación que es de su interés y que les viene bien, digamos, ya para o trabajarlo o venderlo o para su casa, ¿no?